¿Cómo pagar con Google Pay? Guía para usar Google Pay y pagar con el móvil. En este video te llevaremos a través de un recorrido completo donde no solo te mostraremos paso a paso cómo realizar pagos con Google Pay, sino que también te explicaremos en detalle cómo funciona este innovador servicio y cómo configurarlo en tu dispositivo. Aprenderás a utilizar Google Pay en tiendas físicas, aplicaciones y sitios web, y descubrirás consejos esenciales para maximizar su uso. Además, te proporcionaremos información crucial para asegurar que tus transacciones sean rápidas y seguras. Comencemos. ¿Cómo funciona Google Pay? Google Pay es una solución de pago digital que permite realizar transacciones de manera rápida y sencilla en millones de sitios, tanto físicos como virtuales. Al añadir una tarjeta de crédito o débito a Google Pay, los usuarios pueden disfrutar de diversas funcionalidades, tales como pagar en tiendas físicas. Google Pay permite realizar pagos contactless en tiendas que aceptan pagos Near Field Communication. Solo necesitas acercar tu teléfono al terminal de pago. Pagar en aplicaciones y sitios web. Muchas aplicaciones y sitios web aceptan Google Pay como método de pago, facilitando compras en línea sin necesidad de ingresar información de pago repetidamente. Pagar en el transporte público. En ciertas regiones, Google Pay puede ser utilizado para pagar en el transporte público, ofreciendo una alternativa cómoda y moderna a los boletos físicos. Enviar dinero a amigos y familiares. Disponible en los Estados Unidos e India, esta función permite transferir dinero rápidamente entre usuarios de Google Pay. Además de facilitar pagos en tiendas físicas, Google Pay permite almacenar tarjetas de fidelidad y otros documentos compatibles, centralizando así toda tu información de pago en una sola app. Configuración de Google Pay. Configurar Google Pay es un proceso sencillo que solo requiere unos minutos. Los pasos son los siguientes. Paso 1. Descargar la aplicación. La aplicación Google Pay está disponible en Google Play para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS. También es posible configurar Google Pay visitando el sitio web oficial en pay.google.com. Paso 2. Iniciar sesión. Usa tu cuenta de Google para iniciar sesión en la aplicación o en el sitio web. Paso 3. Añadir un método de pago. Añade una tarjeta de crédito o débito siguiendo las instrucciones proporcionadas. Este método de pago será utilizado para todas tus transacciones con Google Pay. Consideraciones para pagar en tiendas. Para utilizar Google Pay en tiendas físicas, es esencial que tu teléfono sea compatible con la tecnología NFC. Esta tecnología permite la comunicación entre tu dispositivo y el terminal de pago con solo acercarlos. No es necesario añadir dinero a Google Pay como en una cuenta prepago. Simplemente, añade una tarjeta de crédito o débito y utiliza Google Pay como lo harías con tu tarjeta física. Las transacciones se procesan de la misma manera, garantizando seguridad y facilidad en cada pago. ¿Cómo pagar con Google Pay? Paso a paso. Paso 1. Accede a la aplicación. Abre la aplicación Google Pay en tu dispositivo Android. Si aún no la tienes instalada, descárgala desde Google Play Store. Paso 2. Navega en la app. Una vez dentro de la app, dirígete a la página principal. En la barra de herramientas inferior, encontrarás varias pestañas. Pulsa sobre la pestaña denominada Pago. Paso 3. Añade un método de pago. En la sección de Pago, pulsa sobre el botón azul que dice Método de pago. Esta opción te permitirá añadir una nueva tarjeta de crédito o débito a tu cuenta de Google Pay. Paso 4. Introducción de datos de la tarjeta. Tienes dos opciones para añadir los datos de tu tarjeta. Uso de la cámara. Apunta con la cámara de tu móvil a la tarjeta de crédito o débito. La app escaneará automáticamente los detalles necesarios. Ingreso manual. Alternativamente, puedes introducir los datos de tu tarjeta manualmente si prefieres no utilizar la cámara. ¿Dónde usar Google Pay? Google Pay ofrece una solución cómoda y segura para realizar pagos tanto en tiendas físicas como en aplicaciones y sitios web. En tiendas físicas. Puedes usar Google Pay en millones de tiendas físicas alrededor del mundo que aceptan pagos contactless. Para saber si una tienda permite este tipo de pagos, busca uno de los siguientes símbolos en el terminal de pago o en la entrada del establecimiento. Símbolo de contactless. Este símbolo indica que la tienda acepta pago sin contacto. Logotipo de Google Pay. Aunque no siempre es necesario ver el logotipo de Google Pay específicamente, su presencia confirma que puedes usar este método de pago. Más adelante te mostraremos el paso a paso de cómo realizar el pago. En aplicaciones y sitios web. Google Pay también se puede usar para pagar en diversas aplicaciones y sitios web. Para saber si puedes utilizar Google Pay en una app o web, busca alguno de estos botones de compra que indican la opción de pagar con Google Pay. Botón de Google Pay. Un botón explícito con el logotipo de Google Pay. Botón de pago rápido. Estos botones, a menudo etiquetados como comprar ahora o pagar ahora,
pueden ofrecer la opción de seleccionar Google Pay como método de pago durante el proceso de compra. Al utilizar Google Pay en apps y sitios web, no necesitas ingresar repetidamente los detalles de tu tarjeta, lo que agiliza el proceso de compra y mejora la seguridad de tus transacciones. Paso a paso para pagar en tiendas o en el transporte público con Google Pay. Utilizar Google Pay para realizar pagos en tiendas físicas o en el transporte público es un proceso sencillo y rápido. Sigue estos pasos para completar una transacción con éxito. Pagar en tiendas o en el transporte público. Paso 1. Activar o desbloquear el teléfono. Para pagos de hasta 20 euros en España, simplemente activa la pantalla de tu teléfono. Para pagos superiores a 20 euros en España, desbloquea tu teléfono usando tu método de seguridad preferido. PIN, patrón, huella dactilar u otros. Paso 2. Acercar el teléfono al terminal de pago. Acerca la parte trasera de tu teléfono al terminal de pago contactless, mantén el dispositivo cerca del terminal durante unos segundos hasta que la transacción sea procesada. Paso 3. Seguir las instrucciones en la pantalla del terminal. Por ejemplo, para pagos de hasta 20 euros, la transacción se completará automáticamente sin necesidad de realizar pasos adicionales. Para pagos superiores a 20 euros, deberás seguir las instrucciones que aparezcan en la pantalla del terminal de pago. Esto usualmente implica introducir el PIN de tu tarjeta en el terminal para validar la transacción. Paso a paso para pagar en apps y webs con Google Pay. Pagar en apps y webs. Paso 1. En el momento del checkout. Al llegar al momento del checkout en una aplicación o sitio web compatible, haz clic en el botón de Google Pay. Este botón generalmente está etiquetado con el logotipo de Google Pay para facilitar su identificación. Paso 2. Seleccionar método de pago y dirección de envío. Si se te solicita, selecciona una tarjeta de entre tus métodos de pago guardados en Google Pay. Paso 3. Introduce o confirma tu dirección de envío, asegurándote de que los detalles sean correctos para evitar problemas con la entrega. Paso 4. Confirmar el pedido. Revisa toda la información de tu pedido y, cuando estés listo, confirma tu compra. Google Pay procesará el pago utilizando la tarjeta seleccionada y los detalles proporcionados. Enviar dinero con Google Pay, esta función está disponible solo en Estados Unidos y Reino Unido. Además de pagar en tiendas, apps y webs, Google Pay permite enviar dinero a amigos y familiares en Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí se detalla los pasos para realizar una transferencia de dinero. Paso 1. Abre la aplicación Google Pay en tu dispositivo. Paso 2. Selecciona la opción Enviar en la parte inferior de la pantalla principal de la app. Paso 3. Busca el contacto al que deseas enviar dinero. Puedes buscar por nombre, número de teléfono o dirección de correo electrónico. Paso 4. Sigue las instrucciones en pantalla para introducir el monto a enviar y completar la transacción. Con esta guía completa, tienes todas las herramientas necesarias para utilizar Google Pay de manera efectiva en tu día. ¿Te ha gustado esta información? Por favor, apoya este video con un me gusta. También te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información financiera sobre tarjetas de crédito, débito, préstamos online, aplicaciones para enviar dinero, entre otros temas que posiblemente sean de tu interés. Muchas gracias por tu atención.